Ayo ni kaski kafui masat kamu soledad, fu ni kaski hinta wanga wanga nunta fui kampan gisa fui pusar tuntui wampisnum fui tayi un pamu bres peres. Jatsure nyata, umare nyata. Inya irut kamurin wampistin matsatu cirmen. Fu sabanta fui vi fui tan pamukan amik mahruma. Tahe fui atumi hakartasan. Kasipu tsawaruk nangkam nawe inya un irun ramuri maru tir musha natsa tir musha ashirundrar chicha banturne kertakat imtike manu anturne yakurtakat umami tu santahar me yatsorenyata nona huaktasan tahe hui noya sha minyak kurum hukite armani hamanch yurumak yuat nyanusha tu san nona huaktasan hui tahe nui yumingi rumani gukate lunes 27 iti. La historia del pueblo wampis ancestralmente las sus viviendas eran dispersas, no es como se está observando ahora. En diferentes cuencas, en diferentes quebradas, nuestros ancestros han sabido vivir. La nación wampis tuvo siempre enemigos externos, que eran los iwas. Después llegan los incas, que también quisieron conquistar, ¿no? Luego, más allá, tenemos el coloniaje, ¿no? Pasaron años más, entonces llegan, pues, los caucheros, ¿no? Los que compran pieles, los que explotaban oro. Sin embargo, la nación Wampis, como los demás pueblos, hemos, además de resistir, va desarrollando el pensamiento estratégico de defensa de los territorios, porque territorio es todo. Nosotros somos parte de los bosques, de la tierra, de los cochas, porque es algo íntegro. El territorio tradicional de la nación Wampis es de 1.327.760 hectáreas. Nosotros tenemos una población de 15.500 habitantes. Para el gobierno territorial, esta es la sexta cumbre. Es una gran satisfacción tenerlos a todos. Hace 40 años nos organizamos en federación o en una organización que no era una forma de organizarnos nosotros. Y nos dimos cuenta que había un sistema propio de nuestros antepasados, de los pueblos. Y por eso es que nos hemos constituido un gobierno indígena con un sistema de gobierno propio. Teniendo reconocimiento de nuestros derechos a nivel de instrumentos jurídicos internacionales, pese a que en la Constitución Política peruana no reconoce tanto estos derechos como el caso de Ecuador y de Bolivia, nos estamos diciendo, ejerzamos nuestro derecho que está reconocido y dentro de ese derecho está el derecho de la autonomía. No quizás con una visión de crear otro país, sino dentro de la República Peruana. Es una nación originaria que nosotros desde mucho más antes, porque la historia, el estudio antropológico dice que la existencia de este pueblo es de 7.000 años antes que cree la República Peruana, antes que llegue la conquista.
este pueblo existía. Primero, yo quiero agradecer a Larutam, Larutam, espíritu fuerte de nuestros antepasados, que nos ha dado fuerzas, que nos ha dado energía a todos y a todas para estar aquí. A los Ímaros, a los Irunin, a los Atugues, a los directores, al Consejo de Sabios, al propio Parlamento. Hemos ido trabajando el Estatuto de la Nación One Piece. Y allí discutimos ampliamente para ver cómo definía nuestra constitución y nuestra estructura de gobierno. El 28 de noviembre de 2015 autoproclamamos la autonomía de la Nación One Piece. El planteamiento que nosotros hemos hecho es el reconocimiento de todo el territorio tradicional que hemos ocupado durante miles de años. Y por eso la Nación One Piece ha decidido no a la titulación de nuevas comunidades, sino el reconocimiento de todo en su totalidad del hábitat que ocupamos. Porque si no el Estado, si le pedimos titulación, el Estado lo que va a hacer es titular a las comunidades sin tomar en cuenta todo el área tradicional. Y lo que queda, porque después de titular a todas va a quedar áreas, entre comillas, libres. Estas van a servir como concesiones forestales, como concesiones petroleras o como concesiones mineras. Teniendo como objetivo la defensa de la madre naturaleza, que es el territorio y los bosques, hemos encontrado varios desafíos, varias amenazas allí. Está la minería ilegal, que está presente, porque la minería ilegal utiliza mercurio, entonces contamina las aguas. Está la actividad petrolera en el lote 116 y en el lote 64. Están los megaproyectos de hidroeléctricas en Manseniche. Está el quinto eje vial dentro de la firma de la paz entre Corea y Ecuador para construir el quinto eje vial por acá, por Santiago y por Morona. Ina undrinja wampishuarka hu nunca hui matamas akina kuina arutam wengami tu sa nukap tawan masam tu suiti uchirin chanekas chier china kuki nui ke papio mo sa so samte ikam huki ayam temparak nui epas natima maiko matang mantika ka kam gawa sakat mar i mar heta ke wema heta ke El sistema de educación propia de nuestros antepasados era de cómo el joven o el niño guampis tenía que cuidar la naturaleza con ese respeto de cuidado. Esa situación se ha perdido con la llegada de la educación de fuera. Igual el sistema de salud, para tomar el ayahuasca, para tomar el tobé, para tomar el tabaco, se tenía que tener un respeto a la madre naturaleza. La producción igual. La producción, la mamá para llegar a la chacra tenía que cantar plegarias a la madre naturaleza, a la madre Nuncui, para que haya mayor producción. Pero todo era enfocado con respeto a la naturaleza. Jamaica Nación One Piece Kamutahi, Iña Uchiri, Nunca Kurkimi, Inkan, Nasi Pungir Mayat Karti, Inza Pungir Omarati, Wake Chamo Pusarti, Niasha Pusar Nunca Chamuru Karti, Nita Ihatesh to Savika Wakirahe. Thank you.
un One Piece puede vivir sin oro toda una vida. No solo un One Piece, creo que en toda la sociedad puede vivirse, sino que le dan prioridad primero al oro. Pero sin agua no vives ni un solo día. Entonces, ¿cuál vale más? ¿El agua o el oro? Por lo tanto, hemos dicho que el tiempo es agua. No me haga mucho nada, y que más se cuya. Voy tu apa, mi, voy tu apa, mi. Te quis na tu tini, va a catilla tu apa, mi. Cano se, bien, pieca. Cano se, bien, pieca. No me haga mucho nada, y que más se cuya. Que ya no te tiene, voy a cantar tu apamay. Cano se, bien, bien, cano. Cano se, bien, bien, cano.